Muchas gracias. Lo único que tengo es una palabra de agradecimiento para el periodismo. Gracias, chicos, por todo. Bueno, doctor, impresionante la gente que vino, ¿no? Sí, sí, muy emocionante, muy emocionante. Bueno, las palabras de agradecimiento a la gente, a la prensa recién por muy emocionante, muy emocionante todo. La verdad que no mucho más para decir, ya lo dije todo, no tengo voz casi. Lo di todo como lo doy por todos los clientes, no solo por este, por el que se me ponga adelante, ¿ok? ¿Cómo está la causa, lo último? La causa está esclarecida, lo único que falta es que vayan para siempre presos, nada más. Javier. No, está claro también. A los pibes que dicen lo mismo, más el discurso de la policía que se contradijeron dos o tres veces. Pero bueno, eso dijeron que la convivencia de los vigilantes con los jueces, por eso pasa, por eso laburaban para los jueces. Y acá, y muy bien, nosotros fue impune. 12 años, dos tiros en la cabeza, mi hijo también. Lo mismo después, que le pasó a Luca. Después de la, vamos, amigo, vamos. Después de la muerte de Lucas, Marco Cantillo, después nos vamos a encargar que se haga justicia. Este retranquilo. Muchas gracias. Bueno, impresionante la gente que vino hoy a acompañarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy agradecido con mi gente de mi ciudad, de Florencio Varela. Agradecido con todos ustedes, con el periodismo. Muy agradecido, sin palabras. Agradezco mucho por todo. De la espera de justicia, ¿no? ¿Eh? A la espera de justicia. No se va a hacer justicia, estoy seguro, porque no voy a parar hasta que se haga justicia. Porque mi hijo va a descansar cuando esos asesinos estén presos de donde se lo merecen. Muchas gracias. Con la abuela, que está en todos lados la abuela. ¿Cómo anda, abuela? Pidiendo justicia por Lucas. Pidiendo justicia por nuestro hermoso Lucas. Ajá. Por esa policía, esos asesinos, que lo mataron a Luquitas. Le hacemos también justicia por los tres muchachos que quedaron, que también tiene que haber justicia, porque ellos también los detuvieron injustamente. Vamos a hacer justicia. Y por toda la gente, y chicos, jóvenes que sufren, el gatillo fácil, ¿no? Lógico, el gatillo fácil, esos sinvergüenzas asesinos. Pidieron tanto, pero en el eslogan de la campaña, bala, bala, y lograron la bala. Ahora que se hagan cargo, sinvergüenzas. El pueblo unido jamás será vencido. Pedimos justicia por Luquitas. Camilo presente, Camilo presente. ¿Con qué cara van a aparecer si esta mañana estaba acá en, toda la mañana estaba acá en tribunales? Les camuflaron a los asesinos, sinvergüenzas, vendepatrias.